Se me hace más grande. Para que se vea mejor. Bueno, esto es la circunferencia goniométrica. ¿Por qué se divide en 4? ¿Y por qué no? ¿Cuánto la va a dividir? ¿Una circunferencia qué ángulo tiene? Yo me refiero a esto, ¿en qué se aplica? 0 grados. Ya estamos con las preguntas. Vamos a ver. ¿Te gusta el fútbol o no? A rato. ¿Te fuiste el otro día al cine? ¿Te gustó la película o qué? ¿En qué se aplica la película? En que el director y los actores ganen dinero. Y tú la ves, ay, qué bien me lo he pasado. Y no dice, no, oye, ¿en qué se aplica la película? Claro, ¿en qué se aplica? Pues eso. Y eso, es que las películas son divertidas. Bueno, básicamente que esto es muy divertido. Más que la película. Y como lo explico yo, más todavía. ¿Tú ves esto? ¿Vale? Bueno. Bueno, puesto otra forma. Los bits de información en ondas que siguen formas senoidales. Sí, en ondas que tienen formas trigonométricas. Y según cómo sea la forma, es un 0 o un 1. En eso se aplica. Ninguna utilidad así práctica. Ya, si lo usa para jugar, al Candy Crush, pues dirás tú, pues no tiene ninguna. Bueno, ¿en qué se aplica? En darle forma a una onda para que signifique cierta cosa, para transmitir información, recibir información. Pero yo te digo, porque es divertido. A mí es divertido. Que si no lo hubiéramos descubierto, no habría móviles, ¿vale? Bueno. Este ángulo, vamos a llamar alfa, ¿vale? La circunferencia goniométrica, la única característica que tiene es que el radio es 1. O sea que de aquí a aquí mide 1. De aquí a aquí también mide 1, siempre el radio es 1. ¿Vale? Entonces, si tú coges ese ángulo alfa, tú puedes mirar cuánto vale el seno. ¿Y cuánto vale el coseno? ¿Por qué? Que el seno de un ángulo es el cateto opuesto, esto lo sabe, ¿no? Partido de la hipotenusa. ¿Y el coseno es cateto contiguo partido de hipotenusa? Y el seno, digo, el coseno es el cateto contiguo partido de hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto entre cateto contiguo, ¿no? Entonces aquí, si te fijas, como la hipotenusa es 1, es 1, porque he dicho que el radio es 1, el seno del ángulo es el cateto opuesto. Solo en la goniométrica. Si tiene otro radio, no, pero la goniométrica está preparada para eso. ¿Vale? Claro, entonces tú en esta circunferencia, tú mides esto y tienes el seno de este ángulo, tú mides esto y tienes el coseno de este ángulo. No, pero lo tienes que saber, lo tienes que razonar, lo tienes que saber razonar. Entonces, lo primero que te ponen por aquí es, claro, que tú sepas el radián, sabe lo que es, ¿no? Es una medida de ángulo. Entonces aquí te ponen razones trigonométricas en un ángulo cualquiera. Y te ponen los signos. Bueno, te voy a explicar lo de los signos. A ver, esto como si fueran unos ejes normal y corriente toda la vida, ¿vale? Entonces tú tienes que aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es positivo, aquí es negativo. Está ahí bien, ¿no? Entonces en este cuadrante el seno es positivo, te da para arriba, y el coseno también es positivo, porque te da para la derecha. ¿Vale? El seno cae en el eje Y. Y el coseno cae en el eje X. Entonces el seno es positivo, el coseno es positivo y la tangente, que no la he puesto, la tangente es el seno partido el coseno o cateto opuesto partido cateto contiguo. Es lo mismo. Si yo divido
más entre más, porque la tangente seno partido coseno, la tangente aquí también va a ser positiva, ¿vale? Ahora te cojo este ángulo del segundo cuadrante. Entonces tú dices, bueno, ese ángulo, que sería este, de aquí a aquí. Sí. Pues yo tengo aquí esto, que sería el seno, y esto, que sería el coseno, de ese ángulo. ¿Vale? Entonces, ¿el seno cómo es? El seno va para arriba, es positivo. ¿Vale? ¿El coseno cómo es? ¿Positivo o negativo? No, porque está de cero para la izquierda. Entonces, como si fuera un eje, positivo o negativo, aquí está el cero. El coseno. Si va para allá, es negativo. Claro, es negativo. ¿Y la tangente cómo va a ser? Más entre menos, menos. Pues seno partido coseno. En este trozo, coge este ángulo, por poner uno cualquiera, que sería de aquí hasta aquí. Voy a señalar distinto. El seno sería esto. ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo porque va para abajo. ¿Y el coseno? Si va para acá, ¿cómo es? Negativo. Y la tangente menos entre menos, más. Y luego en el último cuadrante, en el cuarto cuadrante. Pero que sea un triángulo en cada cuadrante. Sí. Tú coges el ángulo, dices hasta aquí, llega. Si yo cojo esto, cojo un ángulo cualquiera, me da igual, para saber si no me da igual el ángulo que sea, el signo va a ser el mismo. Esto sería el seno, ¿vale? Y de aquí a aquí sería el coseno. Entonces, ¿cómo es el seno? Pues el seno si va para abajo, pues negativo. Es negativo. ¿Y el coseno? Negativo. No, pues sí. El coseno va para acá. De aquí para allá es positivo y de aquí para acá es negativo. Entonces el coseno aquí, si cae aquí, es positivo. Y la tangente es negativa, menos entre más, menos. Entonces el seno es positivo, positivo, negativo, negativo. El coseno es positivo, negativo, negativo, positivo. Sí, el signo de la tangente lo sé. Ahora, ¿qué valor tiene el seno y el coseno en, como te han puesto en esta tablita? En algunos ángulos, valores especiales. Vamos a poner 0, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Seno, coseno y tangente. Vamos a ver. El seno de 0. El seno de cero es este ángulo donde cae. Cero, porque es que no mide nada. Está aquí, es cero. El coseno mide de aquí a aquí, más uno. Y la tangente, cero entre uno, cero. Ahora, aquí en 90, ¿qué? Porque el radio mide uno, ¿no? Claro, como el radio mide uno, el coseno mide uno. De este ángulo, del ángulo cero, que es aquí, el coseno es esto. En este ángulo cae aquí, pero si yo sigo bajando al final, cae aquí, es uno. En el ángulo de 90, ¿cuánto vale el seno? El seno es lo que cae aquí, vale 1 entero. ¿Y el coseno cuánto vale? No cae porque es que el ángulo es 90, el coseno vale 0. ¿Y 1 entre 0 cuánto vale? No se puede calcular la tangente. 180, el seno vale 0 porque el ángulo cae aquí. Y el coseno vale de aquí para acá. No de aquí para acá, antes que era 1, de vale de aquí para acá, que es menos 1. En 270, que es este, el seno vale 0. El ángulo cae aquí. Digo, espérate, no, el seno vale menos 1. De aquí a aquí. Lo que vale 0 es el coseno. Claro, la proyección, que es lo que se hace, proyectar para acá, la proyección de esto cae en el 0. Y la proyección de esto cae en el 1. Y en 360 sale la vuelta otra vez. Porque 360 se vuelve a repetir. Llega aquí otra vez. ¿Has visto ya la forma que tienen las funciones o no? No es tan complicado.
Si te fijas, el seno sería una cosa así. 90, 180, 270, 360. Empieza en el 0. Luego en el 90 vale 1. Luego vuelve a valer 0. Luego vale menos 1. Y luego vale 0 otra vez. Información. Ahí tú puedes codificar la información. Utilidad, codificar la información. Pero si va al revés, o sea, el coseno empieza en el 1, luego pasa al 0, luego pasa por el menos 1, luego al 0 y luego al 1. Entonces yo te puedo decir, si te mando un seno es un 0 y si te mando un coseno es un 1. Entonces tú vas viendo seno, seno, seno. Ve un trozo de función, seno, seno, seno. Pues me han dado 0, 0, 0. Va un coseno, me han dado un 1. Ve un pum, pum, pum. Y así vas codificando información. No es así exactamente, es mucho más complicado. Pero la idea subyacente es esa. Usar la frecuencia de la longitud de las ondas electromagnéticas para transmitir información.